Segundo bloque de Rugby Platense, aquí en la cumbre, en cancha de San Luis, estamos, le damos la bienvenida a Néstor Melendi, con el cual vamos a charlar, analizar, a ver qué sucedió en este partido entre La Plata y San Luis. Porque fue un primer tiempo parejo, pero con una diferencia que sacó importante San Luis en el marcador, con un segundo tiempo que todo fue para La Plata, y hubo un cambio radical de actitud en uno y en otro. La verdad, también se confirmaron realidades, porque uno está bien en ascenso y manteniéndose puntero del top 14, y el otro que se va cerrando sus chances y sus puertas para clasificar de alguna manera, aunque sea en el séptimo lugar. La verdad, se pone cada vez más difícil. Pero bueno, en la previa uno esperaba un partido parejo, sumamente peleado, y así fue en esto, ¿no? En el primer tiempo, sí. Pienso que la diferencia fue que la actitud constante que tuvieron La Plata en el juego. Uh-huh. O sea, yo creo que ellos tienen, están logrando un equilibrio entre el juego de fútbol y el juego de tres cuartos realmente sorprendente, porque los miraba en el primer tiempo. O sea, ellos no es que se deshilacharon, por así decir, ante un error, no, ellos continuaron siempre con su insólito tram-tram, digamos, ¿no? Y no, realmente es merité explicar esto, porque muchas veces uno dice, ¿qué pasó entre el primer tiempo y el segundo tiempo? Uh-huh. Ahora, en el primer tiempo ellos no es que jugaron más lento. Yo estuve mirando, por ejemplo, me señalaba la cantidad de aceleraciones que ellos tienen cuando recuperan la pelota. Comienzan a acelerar, buscan el espacio, no es que llevan la pelota o el jugador en el espacio, ellos van a buscar ese espacio y en ese momento aceleran, ¿no? Uh-huh. O sea, van variando siempre la velocidad. En el segundo tiempo han creado un desgaste con respecto al otro equipo. Ahí coinciden. Y continúan siempre con el mismo actitud. Uh-huh. Eso, yo creo que están buscando realmente un buen equilibrio. Uh-huh. Y después hay que decir que me gustaba muchísimo lo que son los puntos de contacto de ellos. Y que los ganaron casi todos. Que la ganaron casi todos. Sí, sí. Y sinceramente, crean, en cada jugador hay una incertidumbre. Uh-huh. Hoy estuve mirando cuatro más o menos. Número 9, sí. El número 10, el 15. Y después un chico que lamentablemente en el primer tiempo se cometió un error, que se patinó. Uh-huh. No, el 11. Baby Ramos. Exactamente, se patinó. Pero en el segundo tiempo se recompuso y pudo hacer todo bien. Y hasta contraatacaron dos veces muy inteligentemente, o sea. Sí, yo me voy a quedar con una frase que decías vos al cierre del bloque anterior, que dijo Pato Roban, en realidad, que San Luis jugó muy inteligentemente. El primer tiempo fue todo de San Luis, está claro. Es más, en el marcador salieron con una ventaja importante. Pero la cuestión es que el desgaste físico que somete permanentemente La Plata se nota en los últimos 10 minutos de cada partido. Sí, es terrible el jugar un final contra La Plata. Te matan. Pero lo que vi en el primer tiempo, si podemos resumir brevemente lo sí. que es el primer tiempo, vi mucho error de La Plata. Ajá. Mucho error, claro. Y contabilicé 6 penales contra 4. Uh-huh. 6 penales de La Plata y cometió 4 San Luis. Que bueno, es algo equilibrado, pero no, porque te da la ventaja. También hablamos de lo defensivo. Uh-huh. Un solo try en todo el partido. En todo el partido, exactamente. Entonces, ¿eso de qué habla? De que la patada suma mucho con Mercerat y con Campodónico. Uh-huh. De los dos lados se vio muy bien. Uh-huh. Cada pelota, cada conversión. Campodónico erró uno. Sí. Y eso le hubiese dado, bueno, un poco más de aire. Pero las patadas malogradas no se pueden juzgar ahora. No se pueden juzgar. Además, me da la sensación de que, yo lo dije durante el relato de Radio Kiwik, dicho sea de paso, estamos todos los lunes con Cocol de 17.30 a 19 en 100.9. La realidad es que La Plata hizo un desgaste constante y sin pausa, pero sin prisa, tranquilo, como decía Néstor, de a poquito. Cuando quiso acordar, había dejado un tendal de los jugadores de San Luis, acalambrados, lesionados, ya sin posibilidades de fuerza, ya sin energía. La verdad, eso redundó en un final que se jugó prácticamente todo en campo de San Luis. Y sinceramente fue un justo ganador por lo que hizo durante los últimos, digamos, 10 minutos del primer tiempo y todo el segundo tiempo. Entonces eso te redunda en 50, 55 minutos de mejor que tu rival. Entonces la realidad es que termina ganando, termina manteniendo la paternidad y termina además La Plata conservando el liderazgo del top 14, que la verdad se lo merece, porque ha ganado
casi todos los partidos, ha empatado uno solo con Tindú y lo empató en el segundo tiempo sobre el final también. Bueno, y nombrar también que Cuba perdió, así que ahora le da más chance a La Plata. Ahora le da más chance, tiene más aire. Pero vamos a ver las notas que hicimos después del programa, después del partido, perdón, la hicieron Hernán y la hicieron el Taca. Todas las notas de post-clásico, algunos eufóricos, otros no tanto, pero de todas maneras están todas las notas para compartir con todos ustedes. Bien, en este caso con Ariel del Cerro, te tocó suplantar a un chiquito, a Juani de la Salda. ¿Cómo lo viste adentro? O sea, con muchos nervios, yo no pensé en un momento que Juani iba a perderse un clásico, la verdad. Y que me den la chance de haber jugado de titular en un clásico es una locura, es muy, muy feliz. ¿Cómo lo viviste en el pack de forward? Bien, me apoyaron mucho, a pesar de mi corta edad, me apoyaron muchos todos y eso me ayudó a tenerme confianza y no preocuparme. ¿Esperabas un clásico así o lo veías más digamos, peleado en todos los sectores de la cancha? No, es un clásico, el clásico se vive aparte, son todos los clásicos, por más que haya diferencia de 1000 puntos, un clásico es clásico, no importa cómo, siempre se va difícil en todos lados. Te tocó jugar en primera pero no de titular, ¿cómo lo viviste vos en la semana? He entrado, la verdad, me da una chance de poder ponerme a nivel y a acostumbrarme un poquito y ahora poder jugar de titular y hacer otra cosa igual, totalmente distinto. Bien, veía también tus amigos, ya te saludan todos ahora. Sí, ahora vamos a festejar a ver cómo sale todo. Bueno, muchas gracias y ahora a seguir con la senda de la victoria. Dale, muchísimas gracias, un gusto. Bien, la alegría acá en La Plata y en cancha de San Luis sigue. Sigue, por suerte, esta generación, muchas alegrías para el club de ganar la mayoría de los clásicos locales. Pero además caer en también que son invictos y punteros del top 14, que no es poca cosa. No, no es poca cosa, nunca se nos había dado de esta forma un top 14 y estar así no, era inesperado, pero al mismo tiempo es lo que uno siempre desea y vos está dando, hay que seguir sábado a sábado hasta donde se pueda. ¿Sentís que la cabeza a veces te puede jugar en contra si vas tan confiado o siempre se planea igual la semana? No, siempre lo planeas igual, pero inconscientemente a veces te puedes relajar. Este no era el caso, el clásico no importa la tabla y lo jugábamos como un clásico, estemos como estemos y lo jugamos muy, muy fuerte. Bueno, ¿cómo lo viste a San Luis? Si podés, o a La Plata, ¿en dónde se equivocó y después lo pudo revertir? Ellos salieron un poco más enchufados, con más pilas, atacaron bien con los forwards, nos prevalecieron siempre ganando el metro y eso nos complicó. Y bueno, encontraron un try de una mala recepción nuestra, una fortuita. Y bueno, por el segundo tiempo lo levantamos. Se habla mucho en el rugby la localía, pero ustedes no la sienten acá. Bueno, en su cancha también se hacen fuertes. Pero por ahí San Luis piensan que conoce un poco más la cancha, pero después en el partido no es así. Y la realidad es que hace 10 años que jugamos 2, 3 clásicos por año, así que no digo que somos locales acá, pero nos gusta jugar. A mí personalmente la conocés, la cancha, y se siente bien. Bueno, dedicarle el triunfo a alguien especial y ahora arrancar otra semana ya con la cabeza bien alto. Y bueno, se lo dedicamos a mi viejo que lo tengo internado hace un tiempo, así se mejora. Dale, bueno, muchas gracias y suerte. Gracias. Pato, seguimos charlando con algunos de los protagonistas de La Plata, de cómo lo vivieron ustedes dentro de la cancha de este clásico y siguiendo invicto a La Plata. La verdad que bien contentos,
San Luis creo que hizo un primer tiempo muy, muy inteligente, muy, muy serio, bien planteado, jugó bien con el pie, presionó bien. Pero bueno, después se fueron quedando ya sobre el final del primer tiempo, lo fuimos notando. Y el segundo tiempo fue prácticamente todo nuestro, creo que el resultado fue justo. Ese cambio que hablan ustedes en el segundo tiempo, ¿tiene que ver algo en el entretiempo o ya la cabeza está desde el minuto uno? No, sobre el final del primer tiempo metimos dos penales y el equipo había levantado el juego ya para el final del primer tiempo. Y bueno, de entrada del segundo tiempo nos encontramos con un penal rápido que Pepu estuvo por suerte muy, muy certero para patear y nada, nos pusimos muy rápido en partido y nada, creo que jugamos un partido muy inteligente. Sí, podemos hablar de los errores de La Plata, ¿hay visibles o todavía no? No sé, creo que el try de ellos viene de una gran patada del medioscrown y una muy buena presión. Por ahí Bebi, nada, no la pudo capturar tranquilo y nosotros lo dejamos muy solo. Y nada, creo que esa fue la virtud de ellos. Tendríamos que por ahí ver de arrancar por ahí los partidos un poco más concentrados, aunque no creo que sea un gran déficit ese. Y bueno, saber que seguramente como hoy nos toca estar primero, los equipos salen de entrada a jugarnos con mucha intensidad y nada, tenemos que tratar de estar a la altura. Y si hablamos específicamente de drop, ¿te había tocado en otros partidos convertir o este fue de la galera? No, he hecho algunos. He metido varios, sí. Me pasa que ahora me ha tocado jugar con excelentes pateadores como Pepu, como Dimas. Entonces, Pepu que si no la metías te caga atrapada. Sí, entonces uno se va corriendo porque sabe que el resto lo hace muy bien. Pero bueno, es algo que me gusta, que me tengo confianza y hoy salió bien, por suerte. Bueno, igual, si el cierre esa era patada, era otra cosa. Sí. Si el cierre para ganarlo, digamos. Sí, yo que sé, hubo un ratito más. Me parece que igual el partido no corrió riesgo. Jugamos todo el segundo tiempo en el campo de ellos. Y por ahí podríamos haber hecho algún que otro try. A pesar de eso estamos contentos y bueno, vamos a festejar hoy a la noche. Para cerrar, si hablamos de lo que se viene, ¿cómo se preparan? Y se viene el SIC. Se viene el SIC que... ¿Qué te voy a decir del SIC? Nosotros, nuestra generación del club... Creo que es el equipo al que menos le ganamos el SIC. Y bueno, con eso te digo todo. En los últimos años hemos estado jugando palo a palo con los mejores y el SIC fue el equipo que más nos costó ganarle. Ojalá este año podamos seguir con la racha y quedarnos con el triunfo. Bueno, festejar y suerte. Bueno, gracias. ¡Salir! ¡Dime qué se siente!